Estoy retomando las palabras de William Paul Wynne, premio Nobel de Física, que nos habla de lo adecuado de las matemáticas para la formulación de leyes en la física, pero no solo el lenguaje matemático nos sirve para la formulación de leyes en la física. Yo digo que en toda la naturaleza se rigen por leyes que no sabemos, pero se modelan matemáticamente. La contabilidad es el de qué hacer del ser humano. Y entonces tiene que ver con la naturaleza, ¿cierto? Mira una cosa tan maravillosa que, por ejemplo, ya se habla en la física. Primero hablábamos en la tabla periódica, como yo no sé cuántos elementos, y cada día resultaban otros. Ya hablamos solo de cuatro electrones, cuatro fermiones y cuatro fuerzas. Mire que la contabilidad también es sustancial. Debemos definir bien qué es la entrada al sistema, activo, pasivo, ingresos y gasto. Esto es lo principal, tener un sistema coherente, definir todo en forma sistémica, ¿cierto? Y en base a unas proposiciones primeras. Bueno, esa es como la reflexión inicial. Aquí, pues, voy a mirar cuál es el, vamos a plantear cuál es el problema y les voy a mostrar un pequeño resumen de lo que es el método deductivo. Pues el método inductivo ya la comunidad científica lo ha reevaluado mucho. Se habla que en ciencias sociales se utiliza el método deductivo. Yo les voy a desarrollar los tres primeros términos de los profesores Carson y Lam en este coloquio. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que los términos propios de una teoría, nos habla la axiomática, Robin Blunt en su libro La Axiomática, el filósofo francés nos dice que los términos de una teoría no se enuncian sin antes definirlo, ¿cierto? Uno antes tiene que definir los términos para saber cuáles son las reglas de juego. Mire que nosotros hablamos, esto se evita, esto se acredita, pero no hemos desarrollado una estructura sólida donde definamos sistemáticamente qué es un débito y qué es un crédito. La ciencia tiene una bondad, es que solo no nos dice cómo, sino el por qué se hace de esa forma las cosas. No, la contabilidad, solo decimos cómo hacemos y no por qué hacemos algo con un fenómeno objeto de estudio. También nos ha pasado que no hemos integrado las áreas contables en una entidad coherente y universal, con unas leyes. A la bondad de una ley es que universaliza los conceptos. Nosotros hablamos de contabilidad micro, contabilidad ambiental, contabilidad. No hemos unido todo en un sistema integral único. ¿Qué nos hemos dedicado? De manera de conviccionalismos, dogmas y modelos particulares. Lo que he reiterado, no unidos lógicamente por una teoría deductiva de carácter axiomático. El profesor Franco nos habla de que ello ha creado un obstáculo epistemológico para avanzar en una siguiente etapa, que consiste en buscar la explicación del comportamiento de lo que tan técnicamente se ha medido y se ha presentado, Franco 2011. Y entonces, básicamente, ¿cómo trabaja el conocimiento científico? El conocimiento científico radica en unas premisas iniciales, leyes determinadas que nos permitan agrupar los correspondientes conocimientos en un sistema único. La ciencia no se reduce simplemente a registrar o acumular hechos, sino que busca la generalización, sistematización
e interpretación de esos hechos, que es lo más importante. El profesor Richard Matechis nos hace una relación, pues, en uno de sus escritos de cantidad de estudios de formalización contable. No sé por qué la universidad, ninguna universidad demuestra que desarrolle alguno de ellos. Él lo llamaba la edad de oro de la contabilidad, donde hubo un gran esfuerzo académico por formalizar la contabilidad, por darle un sistema coherente, un sistema universal. Nosotros, pues, en ninguna universidad he visto, bien, él nos relaciona cantidad de trabajos, le repito que lo llamó la oro de la contabilidad, no sé si es por desconocimiento o porque no se han desarrollado en las universidades. Yo les voy a dar un poquito, a grosso modo, un poquito cómo se empieza una teoría deductiva. Les repito, los profesores Marvin Canson y J.W. Land. Eso, vea, ellos nos hablan que es un modelo axiomático basado en lógica de predicados. El vocabulario básico contable es construido en base a términos primitivos. Esto se ve en la práctica contable. Y ellos, en base a estos términos, seis términos primitivos, desarrollan todo, desarrollan, lógico que esto es una cuestión más larga, con sus postulados, con sus axiomas, desarrollan, y miren, en base a esto ya definen todo lo que es la contabilidad. Dice que el primer término es CPI, porque en siglas en inglés dice que X es un ingreso potencial de servicio. ¿Y qué es lo que trabajamos en contabilidad? Que ingrese a la contabilidad que algo que sirva, que tenga un potencial de servicio. No hablamos ya económicamente solo en términos económicos, sino que tenga un potencial de servicio. Es la entrada al sistema contable. Aquí define el segundo término que dice que X termina por Y. Es cuando se extingue. Aquí DXY dice que X es exigida o reclamada por Y. CX es que X es un acreedor. Y X, que X es el resultado de una inversión directa del dueño, el propietario. WX, que X resulta del retiro de un propietario. En sentido, con base en esto, si gustan, el que quiera, le envío todo el desarrollo a los profesores. Con los términos, desarrollan toda la contabilidad en sentido universal. Desarrollan en base a estos que los llaman términos primitivos. Bueno, pequeñas conclusiones. Muchas gracias. Si agrupamos la cantidad. Nos queda un minuto, doctor, por ¿Perdón? Favor. Bien, pueda con las conclusiones, por favor. Nos queda un minuto, si es tan amable. Sí. Es un cuadro. Si agrupamos la cantidad de conocimientos fragmentados, que es el problema de la contabilidad que no ha agrupado, ¿cómo se agrupa? Teorizando, pasando de la praxis a los modelos teóricos. Si agrupamos la cantidad de conocimientos fragmentados que hemos recopilado y los unimos según un sistema que guarde conexiones lógicas, dejaremos de registrar, acumular simplemente hechos, objetos de la contabilidad y lograremos dicha información. Terminaremos con el dogma de cómo se contabiliza determinada transacción y preguntamos más bien por qué se contabiliza de dicha forma. Y esta respuesta se la da la ley general. Lograremos precisión de los fenómenos de objeto de acción, cual nos permite dirigir los procesos. Listo.
Muchas gracias, señor Pedro, muy amable por compartir con nosotros sus estudios, su avance de sus estudios denominados El Pobre Espíritu Científico del Contador. Vamos a darle la palabra a la señora Patricia Loaiza Robles con sus estudios sobre la configuración de subjetividades docentes de contaduría pública en Colombia. Recordemos que luego de las presentaciones tenemos el tiempo para los comentarios, opiniones que tenga el público y los comentaristas. Hola, buenos días. Mi nombre es Fabiola. Buenos días, Fabiola. Permítame, por favor, don Pedro, si es tan amable de permitirnos hacer la siguiente presentación. Don Pedro Salazar. Don Pedro. Don Pedro, disculpe, ¿podría por favor dejar de presentar para poder hacer la presentación de la siguiente participante? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Fabiola, bien puedas. Uy, qué berraquera. Muy bien. Espérate que no me aparece la presentación. Sí. Vale, don Pedro, si es tan gentil de apagar su micrófono, le agradecemos. Mil gracias. Fabiola, ¿deseas que comparta la presentación? Listo, creo que ya. Cierto. Ya lo hiciste, vale. ¿Ahí la están viendo? Sí, señora. Bueno, este trabajo que es la propuesta inicial de mi anteproyecto de tesis de doctorado, yo estoy haciendo el doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Y en este momento estoy, pues, iniciando la configuración de mi proyecto. Entonces, lo que mandé por eso es esta primera parte del anteproyecto, que he titulado Configuración de Subjetividades en Docentes de Contaduría Pública de Colombia 2010-2020. Entonces, para este trabajo, yo parto de un análisis del sujeto, especial pues el sujeto docente, el docente universitario, y cómo este docente ha venido configurando su producción de subjetividades, desde qué discursos los ha estructurado, desde qué contextos, cuál es el lugar en el que este docente se para frente al mundo para comprenderlo, para configurarlo, para transformarlo. Entonces, estos discursos son los que he querido
analizar desde este trabajo, analizándolos como este conjunto de discursos van configurando un dispositivo que es el que genera esta producción de subjetividades, que las vemos luego reflejadas en una práctica discursiva, en especial en nosotros los docentes, en una práctica pedagógica. Prácticas pedagógicas que dan cuenta de las relaciones de poder en las que se encuentra inmerso el sujeto. Entonces, digamos que estos son los elementos centrales del trabajo para iniciar el análisis. He venido revisando la problemática y delimitando la problemática que quiero trabajar, y esta problemática está delimitada en unos discursos pedagógicos que se han venido manejando desde la lógica del mercado, desde una forma política de producir estos discursos basados en estándares en educación superior y específicamente en educación contable. Entonces, quiero analizar los docentes o la docencia en contabilidad pública, la docencia universitaria. Cuando se habla de trabajos de subjetividades en educación superior, normalmente se está pensando en los estudiantes, en cómo los estudiantes configuran su visión de mundo, cómo se configuran las subjetividades en estudiantes, pero ¿qué pasa con ese sujeto mediador que es el docente? ¿Cuál es la forma como él ha configurado, como ella ha configurado sus discursos, su forma de ver el mundo, sus subjetividades? Allí hay un elemento muy interesante para revisar y para poder analizar, ya que la docencia en la universidad tiene una particularidad interesante y que se vuelve problemática también, y es que los docentes universitarios, la mayoría, no somos licenciados, no nos hemos formado para ser docentes. Entonces, eso hace que nuestras prácticas pedagógicas sean, no problemáticas, sino mucho más ricas en elementos contextuales, ya que tenemos que estar jugando entre lo disciplinario y lo profesional, mucho más que si fuéramos, si hubiéramos estudiado una licenciatura. Entonces, allí hay una problemática inicial. Y entonces, ¿qué pasa cuando miramos las prácticas pedagógicas desde docentes, por ejemplo, de nuestra área de ciencias económicas, administrativas, contables? Esas prácticas pedagógicas están muy mediadas por unos discursos que son discursos de mercado, discursos económicos, desde el punto de vista del mercado y de la producción material. Este tipo entonces de discursos se convierten en dispositivos que generan esa producción de subjetividades en los docentes de contabilidad pública o en los docentes universitarios en general. Y quisiera analizar allí precisamente las apuestas ético-políticas que se han dado desde la docencia en contabilidad pública. Un segundo. Bueno, entonces allí, por ejemplo, quiero analizar problemas que tienen que ver con el poder pastoral, con la formación de sujetos sumisos en una, digamos, desde una educación contable, en términos de la obediencia, en términos de estándares. Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de los estándares porque he delimitado el trabajo, tiene una delimitación temporal desde el 2010. Precisamente por la ley 1314 de 2009, cómo esta ley ha generado un impacto importante en la forma como hemos modificado nuestro lenguaje en la docencia, en las universidades, en especial a partir de ese momento. Porque quiero revisar en especial los discursos gubernamentales, entendiendo no gubernamental desde un sentido de lo público, de las leyes o decretos o las normas. No solamente esos también hacen parte de los discursos gubernamentales, sino aquellos discursos que tienen la capacidad de modificar o de configurar ciertas actitudes, comportamientos, pensamientos, hábitos en los sujetos. Es decir, cómo se van configurando sus prácticas en su subjetividad. Revisar entonces cómo estos discursos gubernamentales se han construido desde una lógica del dispositivo. O sea, cómo estos se convierten en un dispositivo para configurar subjetividades.
Bueno, en especial en educación contable, nuestro campo educativo pues está basado en estándares, en códigos de conducta, en normas internacionales, y este tipo de normas y este tipo de códigos lo que promueven en los profesionales es, digámoslo así, como una discapacidad para juzgar su entorno, su contexto, para imaginar diferentes posibilidades de desenvolvimiento. Entonces, la norma, que es algo, digamos, que en Colombia se viene hablando desde hace mucho tiempo en investigación crítica, se viene planteando como un obstáculo epistemológico. Digamos, hace 20 o 30 años se dijo eso, y en este momento lo que estamos observando es precisamente como ese retroceso. Y no quiero decir que las normas internacionales sean malas o que no las debamos usar o estudiar, sino que lo que se está observando en este momento es que tanto docentes como estudiantes están muy centrados en el tema de cómo enseñamos la norma, y se ha convertido más que en una formación, en una capacitación, utilización de la norma para poder suplir las necesidades para un mercado profesional. Y ya no hablamos tanto de la formación integral y formación para la vida, que debe ser como uno de los pilares de la educación superior. Entonces, esto se ha venido convirtiendo en un problema que quisiera analizar, pero desde el punto de vista del docente, de la posición del docente en este sentido. Por lo tanto, me he planteado unas preguntas desde el marco ontológico que vienen a configurar la pregunta problema de mi proyecto, y es que me pregunto cómo se han constituido los sujetos en la formación contable, cómo se configuran como sujetos que ejercen o sufren relaciones de poder en la formación contable, y en especial cómo opera ese dispositivo productor de subjetividades en la formación contable. Entonces, la pregunta para mi proyecto es cómo funciona el dispositivo de los discursos gubernamentales de la educación contable en Colombia en la configuración de subjetividades en docentes de contaduría pública en el periodo comprendido entre 2010 y 2020. Bueno, para responder a esta pregunta, entonces he planteado los siguientes objetivos específicos y general. Entonces, en los objetivos específicos, lo primero que voy a hacer es realizar la arqueología de los documentos que determinan los discursos gubernamentales presentes en la educación contable en Colombia. Entonces, esta arqueología que requiere realizar primero un archivo que me permita analizar, que sería el segundo objetivo específico, analizar esos enunciados, formaciones y prácticas discursivas en esos discursos gubernamentales sobre educación contable en Colombia. Entonces, estos documentos o este archivo estaría formado por documentos que tengan que ver con educación superior en general, en especial configurados como de la década del 90 en adelante, donde se empieza a manejar un discurso un poco más fuerte de globalización dentro de la educación, como por ejemplo cuando aparece un concepto muy fuerte que es el de competencias, que ha sido direccionado en especial como unas competencias para ser competitivo en el mercado. Entonces, desde esta década voy a hacer ese análisis arqueológico. Bueno, documentos entonces a nivel de educación superior en general y educación contable en particular. Después, analizar o identificar las relaciones de poder presentes en los discursos gubernamentales de educación contable en Colombia en cuanto a sus prácticas discursivas y no discursivas, es decir, analizarlos como un dispositivo que genera efectos en el discurso de los docentes universitarios, y establecer las relaciones entre estos discursos gubernamentales en educación contable y la configuración de subjetividades en docentes de contaduría pública. De esta forma, el objetivo general del trabajo es visibilizar ese funcionamiento del dispositivo de esos discursos gubernamentales en la educación contable en Colombia, en la configuración de subjetividades en docentes universitarios de contaduría pública, a través del análisis de sus prácticas discursivas que permitan dar cuenta de la forma como estos discursos han permeado dichas prácticas. Bueno, el trabajo tiene una conjetura inicial que es la siguiente, que es la configuración de estas subjetividades en docentes universitarios de contaduría se encuentra atravesada por unos dispositivos discursivos y no discursivos derivados de la relación de poder
presentes en estas prácticas de educación superior en Colombia, y específicamente las de educación contable. Estas se pueden explicar en un alto grado por los lineamientos gubernamentales que están influidos a su vez por requerimientos productivos de un modelo económico globalizado. Bueno. ¿Ya se me acabó el tiempo? No. Sí, señora, muchas gracias. Ay, estos son los presupuestos teóricos. El trabajo está formulado desde una perspectiva epistémica estructuralista. Entonces, estos son algunos de los autores que he venido trabajando, en especial para justificar el problema de investigación. Y la metodología, entonces, está centrada en dos líneas, dos grandes líneas, que son la arqueología de los discursos y la genealogía para analizar las relaciones de poder presentes en los discursos de docentes de contabilidad pública. Desde la arqueología se pretende estudiar esas condiciones de posibilidad del discurso de educativo contable, y en la genealogía la propuesta sería analizar esos efectos de los discursos en los sujetos docentes. Listo, muchas gracias. Fabiola, muchas gracias por compartir este avance de trabajo que estás realizando y que estás proponiendo. Entonces, damos paso a la exposición de Sergio Esteban Bustos. Buenos días a todos. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Sí, señor, estamos viendo su presentación y le escuchamos bien. Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, en principio, pues saludarlos, dar las gracias a los asistentes. El trabajo que voy a presentar a continuación se titula La brecha de expectativas de desempeño en educación contable, estudio de caso en la ciudad de Bogotá. Hace parte de mi tesis de maestría en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Colombia, y mi directora es la profesora Alejandra Patiño. En principio, contarles que este es el proyecto de tesis pues ya aprobado, y me voy a centrar principalmente en los avances que he logrado hasta el momento sobre la construcción de mi referente teórico de la tesis, por lo que sobre la problemática y el objetivo y la metodología voy a pasar de forma muy breve. Entonces, para empezar, en cuanto a la problemática, en el año 2010 las profesoras Bu y Porter hacen una estructura hipotética de un fenómeno que ellas denominaron la brecha de expectativas de desempeño en educación contable, a partir de una revisión de literatura que ellas realizaron, donde la constante era los señalamientos de principalmente organismos profesionales y empleadores, donde la educación y principalmente las universidades se les veía como en constante fallas, unas fallas en el proceso de formación y equipamiento de los estudiantes respecto principalmente a las competencias, que es una categoría que ya la profe Fabela nos mencionó hace poco. A partir de esa revisión de literatura y posteriormente un estudio de caso, entonces sintetizan muchos de esos factores que se proponen como causantes de este fenómeno, y proponen la gráfica que están viendo en pantalla, en la que se evidencia un distanciamiento entre las competencias deseadas por los empleadores y las competencias percibidas efectivamente a la hora de su contratación, de contratar a los recién egresados de contaduría pública. Sin embargo, en el medio hay una multiplicidad de factores en la que entran a jugar el desempeño docente, las aptitudes y actitudes de los estudiantes, restricciones institucionales y el mismo distanciamiento que existe entre las competencias que desean los empleadores y los educadores principalmente. Este estudio se ha replicado en 2010 solo en contextos europeos, por lo que surge la pregunta de investigación de si existe una brecha de expectativas de desempeño en la educación contable y qué factores la generan,
en la principal universidad pública y privada de Bogotá. La universidad pública será la Universidad Nacional de Colombia y la universidad privada será la Pontificia Universidad Javeriana. En cuanto a los objetivos, los voy a leer brevemente. El objetivo general es analizar los factores que en la ciudad de Bogotá influyen en la existencia o ausencia de una brecha de expectativas de desempeño en la educación contable a partir de su caracterización específica en la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. El primer objetivo específico es identificar en la literatura los factores más relevantes que han sido señalados como determinantes en la existencia de una brecha de expectativas en la educación contable. En segunda instancia, dados los factores identificados, caracterizar la educación contable en la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana en torno a sus programas curriculares con sede en Bogotá. Por último, es atribuir la existencia o ausencia de una brecha de expectativas en la educación contable de Bogotá. En cuanto a la metodología, será un enfoque cualitativo a partir de un estudio de caso múltiple y donde serán utilizados principalmente dos métodos, que es el análisis de contenido sobre los proyectos educativos del programa y las entrevistas semiestructuradas sobre actores claves de la educación contable, principalmente cuatro, que son los empleadores, educadores recién egresados y estudiantes de último año. Entonces, para adentrarnos a los avances que me gustaría presentarles, pues cuando empiezo a hacer esa revisión de literatura para intentar detectar esos factores, lo que me doy cuenta es que muchos de esos artículos que abordo empiezan a listar, por ejemplo, cuáles son esas competencias que se desean o a decir cuáles deberían ser, en cuáles está fallando la universidad, sin siquiera tomarse, podríamos decirlo, la molestia de dejar explícito cuál es la noción de competencia que ellos tienen o la noción de habilidad, que es también una categoría que se ha extendido bastante en el contexto profesional contable. Entonces, esto me llevó a las contribuciones, este interés por saber desde dónde surgía esta categoría de competencia, me lleva a las contribuciones de Ronald Barnett, un autor del Reino Unido, en el que pone esta categoría, la sitúa en una tensión constante de tres fuerzas principales, que es el conocimiento, la sociedad y la educación superior. Cada una de estas tiene una relación bidimensional con la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que cada fuerza afecta y se ve afectado por la otra fuerza. Entre la fuerza del conocimiento y la sociedad, pues se sitúa eso en la época de la modernidad, en una sociedad moderna, en la cual, si bien al principio nació como un proyecto de proliferación de distintas formas de conocimiento, como lo menciona después el profesor William Rojas, está llena de contradicciones y una de ellas es la unidimensionalidad que se profundiza con el profesionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad tiene una prelación o una inclinación para favorecer ciertas formas de conocimiento, en este caso principalmente de carácter instrumental y funcional, en la cual el conocimiento que es válido y legítimo es aquel que logra solucionar problemas de las corporaciones, de las empresas que tienen unos fines económicos. Entre la educación superior y la sociedad, Barnett los denomina como problemáticos compañeros de ruta debido a los intereses disímiles que tienen estas dos fuerzas. Entonces, la sociedad, una sociedad moderna, tiene unos intereses en cierta medida muy marcados. Sin embargo, la educación superior, que tiene un carácter más crítico, demuestra a la sociedad alternativas de formas de conocimiento y cómo hacer las cosas, se encuentra en una dualidad de correspondencia y resistencia a esas señales que envía la sociedad. Por último, entre la educación superior y el conocimiento, está la educación superior de la sociedad, que es una educación más enfocada en las masas, ya no es tanto en las élites, y esto ha llevado a que el monopolio del conocimiento que estaba en la educación superior y en la universidad se haya perdido. Y lo podemos evidenciar en los grandes departamentos de investigación y desarrollo que ahora tienen las grandes corporaciones. Esto ha llevado a que muchos autores sugieran que la universidad debe entrar en una lógica de mercado y participar y competir en esa industria del conocimiento con otro tipo de organismos.
principalmente las empresas. Y lo que hay detrás de esto es una concepción del conocimiento como un producto, la cual tiene unas consecuencias bastante preocupantes en la educación superior y en los procesos formativos que voy a detallar un poco más adelante. Ahora bien, entrando un poco sobre la noción de competencia, que es lo que de donde quiero partir, ya que es en cierta medida la misma noción de competencia va a ser un factor que puede afectar esa brecha, la existencia o ausencia de la brecha de expectativas, pues abordarla se podría hacer en principio comparándola con otras categorías, por ejemplo, la comprensión, la sabiduría, el pensamiento crítico, que son categorías que se han omitido incluso o intencionalmente en los discursos formativos, en los discursos de la educación, principalmente motivados por las empresas y por el Estado. Sin embargo, de manera muy general, aunque es bastante abarcadora, Barnett nos dice que un individuo que es competente, decir que un individuo es competente significa afirmar que sus acciones alcanzan un estándar. Esto del estándar pues suscita muchísimas inquietudes. Por ejemplo, ¿quién define ese estándar y por qué no lo hace alguien más? Por ejemplo, en el caso de la educación contable pues tenemos ese referente internacional que es el IFAC. Pero, por ejemplo, tenemos otros modelos que son el de la ONU, que es bien particular porque el de la ONU está desarrollado por el organismo que se enfoca en el comercio y no por la UNESCO, que está centrado en los temas de educación. Entonces, ahí ya podemos mirar cuáles son los intereses que obedecen ese estándar. Y otra pregunta sería, bueno, ¿es posible determinar un estándar cuando estamos hablando de procesos educativos? Ahora, ese estándar también nos lleva a pensar en situaciones y conductas predecibles que de una vez nos llevan a pensar que ese argumento de los empleadores donde dicen que los estudiantes no están suficientemente preparados para responder al constante cambio del mundo organizacional, pues es contradictorio. Porque desean o promueven un modelo basado en competencias, pero para responder a situaciones impredecibles. Sin embargo, esto no se trata de rechazar o desconocer la rapidez de los cambios organizacionales. De hecho, podemos hablar que en la actualidad estamos en unos contextos de supercomplejidad. Para ir cerrando, me encuentro con o lo relaciono con la visión bancaria de la educación, que es un tema que desarrolla Barnett y Paulo Freire, donde en la sociedad contemporánea también la solemos denominar como sociedad del conocimiento. Y el conocimiento es visto como tiene dos vertientes: una como un proceso en la cual el individuo somete información y datos a esquemas conceptuales que ha construido con su experiencia previa, y otra que es la problemática, que es concebir el conocimiento como un producto donde se confunde con información y se cree que incluso puede ser transado en un mercado. Bajo este marco del conocimiento como un producto, el estudiante se enfrenta a una dualidad en la cual se concibe como un cliente, en la cual puede acercarse a ese mercado de conocimiento y comprar una porción de conocimiento, lo que se ha profundizado con la modularización y el sistema de créditos en la educación, y por otra parte el estudiante como un producto, lo cual denota finalidades predeterminadas, que es todo el desarrollo de la lógica antidialógica de Freire, donde hay un conquistador y un conquistado que prescribe sus finalidades para favorecer sus intereses. Denota resultados uniformes y está toda la estandarización que está promoviendo el IFAC, y por último está el estudiante como una cosificación que deja ver toda esa visión necrófila del estudiante y del proceso educativo, donde se desconoce la persona como un sujeto histórico e inacabado y en consecuencia desconoce la raíz misma de la educación. Esto me ha llevado a pensar que la competencia que se alcanza al cumplir un estándar se nos presenta entonces como un canal de opresión y conquista que favorece el status quo de las condiciones de poder que gozan quienes imponen ese estándar. Por último, para lo que se encuentra en progreso para cerrar
el primer capítulo de mi tesis y cumplir con el primer objetivo específico, es hablar sobre ese modelo educativo desarrollado sobre las competencias, principalmente en educación contable, hablar un poco sobre esas insuficiencias del proyecto hegemónico que se está dando principalmente con el la expansión de los estándares internacionales de la IFAC, y por último hablar de ese fenómeno de brechas donde voy a particularizar y a identificar los factores que se han identificado en la literatura en los que se puede mencionar a grandes rasgos el tamaño de la empresa empleadora, el carácter público, privado y trayectoria de la universidad, las instalaciones, jornada, tensión entre docencia e investigación, la proletarización de la docencia, es un tema bastante complejo y que aborda muchísimos más factores, el interés de enseñar y aprender, concepción del rol de la educación contable, noción de competencia, vínculos comerciales del país y organismos profesionales. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Esteban, por su exposición sobre la brecha expectativas desempeño en educación contable. Entonces, vamos a dar paso a la sesión de comentarios y preguntas. Para esta participación, entonces, les recordamos que el objetivo es compartir, ofrecer comentarios que puedan ayudar a la mejora de estos trabajos en un ambiente de cordialidad y aprendizaje. Entonces, le damos la palabra a los comentaristas, o a los comentaristas inicialmente, y si hay personas del público, para que nos indiquen por el chat quién quiere participar. Si profe Lorraine, ¿quieres empezar, por favor? Atenta, de verdad no tengo ninguna preferencia. Si quieres, empiezas tú, Elizabeth, sería un honor escucharte. Yo luego continúo. Listo. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Mucho gusto estar aquí en este coloquio. Gracias por la organización, ¿no? Gracias a la organización del evento por la confianza. Muchas gracias, Jenny, por su moderación en esta sesión. Lo felicito a todos los autores y también a sus supervisores, ¿sí? De maestría o doctorado. Yo voy a empezar con el trabajo de Sergio Esteban. A mí me gusta mucho cuando él habla sobre esta cuestión de expectativa y desempeño, ¿sí? Entonces, yo no sé, Sergio, pienso, como usted le dice que su directora es profesora Alejandra, yo pienso que estaba en el panel que ella moderó ayer, entonces pienso que en el panel se habló mucha cosa que tiene relación con su proyecto. Tenemos muchos insights en el panel, entonces pienso que puede aprovechar mucha cosa que se tiene en este panel. Yo pienso que está grabado, sí, entonces puedes aprovechar mucho de esto. Usted dice que tiene un enfoque cualitativo en su proyecto, pero de la forma como los objetivos están colocados, yo pienso que es necesario mejorar un poquito el texto porque nos da una impresión que vas a poner en una pantalla de Excel esto y es más como cuantitativo su respuesta. Pero pienso que como usted está definiendo que use estudio de caso y usted trae el caso de IN, usted cita IN para su estudio de caso, yo no sé si conoces a Stake. Stake yo pienso que es más apropiado todas las premisas que ele traje para estudo de caso, lo que está proponiendo, porque para mí su proyecto está como en un paradigma interpretativo, ¿sí? Y estando en un paradigma interpretativo, yo pienso que Stake tiene sus premisas más próximas de este paradigma, pero reflita con su directora esto.
Cuando usted habla que va a hacer entrevistas en su proyecto, tiene eso. A mí me gustaría ver los roteros en este momento para que pueda opinar si está adecuado, si, cuál más preguntas, cuál más cuestiones tiene que hacer. Sí, esto yo le sentí falta en este momento. Y yo pienso también que es importante que usted haga como 2 o 3 entrevistas que sean exploratorias para que conozcas este escenario antes que tenga las entrevistas definitivas, ¿sí? Y por último, como está proponiendo que vas a investigar una universidad pública y una universidad particular, yo solo le diría que toma cuidado para que no se transforme como una competición entre ellas. Esta pública tiene esta vertiente y la particular tiene este. Claro que la comparación es muy buena, van a tener probablemente como características diferentes y colectar datos diferentes, pero mi punto es en tu análisis que usted tome cuidado cómo vas a poner, ¿sí? Para que no fique una comparación, esta es mejor o peor, ¿sí? O esta tiene más puntos positivos o negativos. Pero la comparación es esperada, es ok, pero yo pienso que tiene que tener cuidado cómo vas a poner sus datos. ¿Sí? Y esos son mis puntos para Sergio. Después, si tiene alguna duda, por favor, contácteme. Ahora voy a hablar sobre el trabajo de Fabiola. Fabiola, ¿sí? Fabiola, yo siempre digo que los investigadores de Colombia son mucho más críticos que los investigadores de Brasil. Y eso es bueno, ¿sí? Acá en Brasil tenemos como investigadores críticos, está creciendo esta vertente, pero son pocos ainda. Entonces, yo pienso que es muy bueno esta característica de los investigadores de Colombia. Yo estaba leyendo tu proyecto y yo le vi que la versión que fue enviada para evaluación está diferente de lo que presentaste hoy. Ya tiene como avances en esto. Entonces, es normal porque está en su curso y tiene que caminar con su proyecto, pero yo le noté que tienen diferencias. Y yo leía y yo pensaba cuánto tiempo tiene esta persona para desarrollar su proyecto de investigación, porque tiene mucha cosa para hacer. Solo los análisis de los documentos de como 10 años son muchas cosas para que capture, para que interprete y tiene estas visiones. Pero si usted piensa que tiene tiempo para eso, todo bien, no hay problema, pero que es mucha cosa. Una reflexión que yo voy a poner y que usted presentaste como una mudanza en su presentación es con relación a sus objetivos. Pienso que tiene que tener un objetivo específico de cómo lo vas a encontrar las prácticas discursivas. ¿Sí? Eso me quedó obscuro. Yo no sé si mi interpretación de su texto, pero yo no sé cómo vas a hacer eso. ¿Sí? A mí no me quedó claro cómo va a levantar estas prácticas de los docentes, las prácticas. ¿Sí? Porque los estados gubernamentales, yo pienso que está bien. Y pienso que ese levantamiento de las prácticas es importante para que usted consiga su objetivo 3 del texto, que es establecer las relaciones entre las prácticas y los discursos del gobierno. Sí, pero felicitaciones por su tema, por su proyecto. Yo pienso que tiene un campo crítico muy rico que se discute en estos aspectos. Y yo pienso que está muy bien pautada en su bases teóricas que elegiste para esta pesquisa. Sí, yo pienso que es suficiente. Ahora, lo primero trabajo, no sé si Pedro está en la sala, yo pienso que él salió.
Entonces, no sé si comentamos o no comentamos, porque no veo ele en la sala. ¿Jenny? Sí, señora, no está, no lo veo conectado. Entonces, pues no sé si de pronto nos puedes compartir algún comentario corto sobre la presentación y damos paso al siguiente comentarista. Ok, listo. Gracias. Entonces, acá en Brasil, nosotros tenemos que probar siempre que contabilidad es una ciencia. Cuando el profesor Eliseo Martín nos cuenta que en 1970 más o menos, cuando fueron proponer el curso de maestría, no le preguntaban sobre el curso, le preguntaban sobre contabilidad es ciencia. Entonces, eso no es una discusión que es nueva, sí, es una discusión muy antigua ya. Y yo pienso que las ciencias no son iguales. Sí, entonces, cuando Pedro nos presenta aquí una comparación entre ciencias que nos decíamos ciencias duras, hard science, yo pienso que no es apropiado esta comparación en mi visión, no que Pedro esté errado. Entonces, para mí es normal que las ciencias tienen particularidades, tienen características distintas en su forma de desarrollar, ¿sí? Entonces, para mí, contabilidad no es necesario que tenga todo este rigor matemático que se presenta en su proyecto de investigación. Pero no estoy a decir que no es válido su proyecto, pero pienso que como, es solo mi posición, pero pienso que como él quiere probar una tesis o suya o de un conjunto de investigadores, tiene que tener en mente que su trabajo debe como convencer al lector. Entonces, las fundamentaciones tienen que ser mucho profundizadas, porque si no, no convence el lector de que tienen como validar lo que está proponiendo. Yo sentí que tenía muy fraca esta cuestión en el trabajo que ahora se presenta. Pero yo no sé si es un proyecto inicial, entonces es como normal del estadio que está el proyecto, ¿sí? Pero yo pienso que la falla, la necesidad en este momento es que se ponga muy bien fundamentado su tesis, sus proposiciones, ¿sí? Y gracias a todos. Jenny, le devuelvo la palabra, por favor. Gracias. Doctora Elizabeth, muchísimas gracias por esos comentarios y por esas opiniones que seguramente enriquecerán nuestros trabajos de investigación. Entonces, gracias. Damos paso a la doctora Lorraine. Buenos días. En primer lugar, saludarles a todos y a todas los que nos acompañan en esta jornada. Luego, saludar al comité académico que organizó este congreso, porque pienso que plantea muchos desafíos, no solamente de la virtualización del congreso y todos los paneles que hemos disfrutado y la calidad de las temáticas, sino estos semilleros en el cual hoy vemos tres ideas fuertes de investigación que sucintamente trataré de hacer algunos aportes desde mi perspectiva transdisciplinar. Y luego de saludar y felicitar a los organizadores, damos inicio a mis comentarios. Yo voy a partir por el orden y la secuencia de las exposiciones. Y me parece que quien concentró la temática de este coloquio, de esta sala, no se equivocó, no fue desacertada, no fue coincidencial ni aleatorio, no. Al contrario, hay un hilo conductor en las tres temáticas y por eso voy a partir por la presentación de don Pedro, aun cuando no está presente, porque él
Fíjese, entiendo que está en una etapa de preanálisis, él ni siquiera, a mi modo de ver, insisto, con todos los resguardos pertinentes, no quiero ser evaluadora positiva o negativa de sus avances, no, por el contrario, felicitarle, retomar esta no tan nueva, pero sí muy vieja creencia acerca del cuestionamiento del carácter científico o no de la contaduría. En eso quiero partir para luego pasar por el trabajo de Fabiola, que me parece que tiene un posicionamiento epistémico importante y sin embargo tengo algunas observaciones con los resguardos pertinentes para que ella los considere y su equipo, por supuesto, de directores de tesis. Y luego terminaré con Sergio Bustos, con unos breves comentarios. Retomando el tema de don Pedro, debo decir, mire que hasta el nombre es elocuente, ¿no? A mí me encantó el título que él colocó o el rótulo con el que empezó su trabajo, el pobre espíritu científico, como para plantearnos la necesidad de repensar, ¿estamos o no estamos haciendo ciencia? Y no solamente eso, Pedro, sino que yo le diría cuestionar el paradigma cuantitativo, como se le considera al rol del contador, que, a ver, que de alguna manera desvirtúa o le resta importancia a ese espíritu crítico y ese pensamiento de creación de nuevo conocimiento. Yo lo que le diría a Pedro es, en este minuto, es que baje un poco el nivel de la discusión, no se centre tanto en si es ciencia cuantitativa o no, y capaz de limitar algunos criterios preliminares que le permitan conducir su investigación más adelante. Porque cuando partimos de un enunciado tan amplio, porque básicamente nosotros los investigadores somos así muy ambiciosos al inicio, luego en el desarrollo de la investigación nos damos cuenta que no lo podemos lograr. Y entonces empiezan las frustraciones, las amenazas sobre continuar o no. Entonces yo sencillamente a Pedro la recomendación que le haría, seleccione dos o tres categorías conceptuales que de la literatura vigente que cuestiona el tema que él ha seleccionado, le permita luego proponer algunos resultados a partir de alguna técnica, bien sea que él se sienta más cómodo en el paradigma, llamémoslo crítico como el resto de los compañeros, o en el paradigma cualitativo y proponga algún tipo de conclusiones al respecto. Yo más que nada recomendarle pues que revise la sustentación metodológica de cómo piensa completar este estudio. Más que eso, nada, felicitarle por retomar esta no tan vieja discusión acerca de la cientificidad o no de la profesión del contador. Eso por una parte. Lo otro, continuando con Fabiola, fíjese que yo la escuchaba y si bien es cierto que tiene un posicionamiento epistémico concreto, usted está totalmente, ha delimitado totalmente cuál va a ser el enfoque de su investigación, vale decir, cómo la va a poner en práctica, yo solamente tengo una sugerencia, y si no sugerencia, como una pregunta. ¿Cómo aterrizar esa pregunta que usted plantea respecto a los discursos pedagógicos subjetivos, cuando básicamente estamos en el plano del humanismo y estamos hablando de personas? O sea, los participantes de su investigación se van a circunscribir a prácticas pedagógicas. Entonces, vista esa pregunta, yo tal vez le sugeriría considerar la estructura de los programas de la carrera. Tal vez, no sé, pues eso habría que revisarlo con mayores antecedentes, pero sí la sensación que me quedó es que en esta pre-etapa de revisión bibliográfica, sin discusión, usted ha hecho un trabajo profuso, no lo discuto, y tiene un paradigma epistémico y un enfoque claro en cómo lo piensa realizar. Considero que deberías delimitar
el objeto de investigar, no el objetivo, el objeto, el tema, el fenómeno, el problema, depende del paradigma en el que estemos, cómo lo llamamos. Porque en la praxis, ¿cómo piensas aterrizar aquello? ¿Vas a evaluar la práctica pedagógica o vas a consultar a los estudiantes? O sea, esas son las preguntas de factibilidad que nos hacemos cuando estamos en esta previa etapa de la investigación. Felicitarte porque yo pienso que es una discusión muy interesante y que se circunscribe en la discusión que planteó Pedro, a la cientificidad o no, y la viabilidad o no de los programas de la carrera. Comparto contigo esa especie de dicotomía sobre que los programas están enfocados hacia crear técnicos y no a pensadores críticos. En eso, totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Finalmente, y no por ser menos importante, sino que ese fue el orden de la secuencia de los trabajos, a Sergio. A Sergio, vaya mi reconocimiento y mi felicitación por presentar un trabajo tan ambicioso y tan relevante a la vez. Sé de los trabajos dirigidos por la profesora que mencionaste, por lo tanto, valoro la rigurosidad metodológica que nos presentaste. En ese sentido, solo decir que creo que vas a tener unos resultados de investigación relevantes y pertinentes para la discusión de los futuros programas de formación contable, eso. Lo otro, sí, fíjate, me encantó escuchar y leer tu tema de investigación, porque estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del problema respecto a si son competencias lo que nosotros estamos llamados en las universidades a formar en nuestros estudiantes. Y nada más que decir que quedo muy ansiosa por leer los resultados finales, pero, sin embargo, solo anoté una pregunta, no más que eso, respecto a tu trabajo, porque tú invitas a revisar las competencias de los profesionales de la contabilidad. Fíjate, ¿por qué la pública privada? Eso es dialéctico, o sea, eso es contundente, ¿no? Cuidado y luego te vas a dar cuenta que vas a abordar una situación problemática de lo público con lo privado. Entonces, ese es mi llamado de atención, no nada más, no porque está mal planteado, sino cuidado por el borderline en el que tú pretendes llegar. O sea, capaz reducirlo a un estudio de caso en la ciudad de Bogotá y no puntualizarlo tanto a la educación pública o privada, porque eso podría generar algunas connotaciones no deseadas ni necesarias para tan linda y importante investigación. Eso, discúlpenme si me excedí, pero de verdad son temas que uno como docente valora y reconoce, y quedo muy atento por si tienen alguna necesidad de contactarme por otra sugerencia. Muchísimas gracias. Doctora Lorraine, muchísimas gracias por su participación y sus comentarios. Muy valiosos, muy interesantes. Aquí entonces seguramente nuestros expositores del día estarán felices de tomar en cuenta esas consideraciones. Vamos a darle la palabra a otras personas que puedan tener comentarios, preguntas del público. Si alguien de pronto tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quiera hacerle a los expositores. Tenemos algunos comentarios. Marta Liliana Aria nos comenta que interesante propuesta, Sergio, en el marco de la formación del contador público, desde una perspectiva que trascienda el saber y el hacer. Es importante que incorpore el análisis de enfoques misionales institucional desde una lógica deductiva.
El impacto de la formación desde una lógica, desde el ser, implica hacer un análisis adicional a la composición de los currículos, de suerte que desde la propuesta misional y de contenido de cada caso se contraste con las entrevistas que se proyectan. Entonces, muchas gracias, profesora Marta Liliana, por sus comentarios. Disculpa, Jenny, yo quisiera de pronto hacer un comentario, pues mientras de pronto los participantes se animan también a claro que hacer sí, otro comentario o una pregunta. Entonces, en principio es agradecer a la profesora Elizabeth y la profesora Lorraine. Me alegra mucho tener a la profesora Elizabeth, que ya conocía un poco mi trabajo. Hace un año también recibí unos comentarios muy valiosos de ella en un espacio también de coloquio en el cual también redirigió y lo tuvimos muy en cuenta con la profesora Alejandra para obtener los mejores resultados en este proyecto de investigación. Entonces, agradecer mucho los comentarios. Ya tomé nota de ellos, los pondré pues también en conocimiento de la profesora Alejandra y mirar el panel que participaron. Lastimosamente no pude verlo. De pronto el comentario que estaba ahí en común entre la profesora Elizabeth y la profesora Lorraine de la distinción entre pública y privada, pues nosotros lo hicimos más como por mirar, como es un trabajo sobre todo exploratorio, mirar si existían algunos factores que fueran propios de una universidad pública y de una universidad privada. Obviamente tenemos claro que la intención en ningún momento es decir la gestión o el proceso educativo que se está llevando en la universidad X es mejor porque es pública o porque es privada, sino simplemente para intentar identificar unos factores que de pronto se escapan al contexto de otra universidad, y también porque está sustentado en algunos desarrollos teóricos que hemos podido identificar en la literatura. Y bueno, también agradecer la apuesta de los otros compañeros. En lo particular me agradó mucho escuchar a la profesora Fabiola, de la que en mi revisión de literatura he podido mirar algunos documentos, y de hecho el interés por Paulo Freire fue de uno de los documentos que ella trabaja sobre pedagogía crítica en los contextos de educación contable colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esas respuestas. Fabiola, ¿quieres tomar la palabra? Sí, Jenny, muchas gracias. Bueno, en especial quiero agradecer a las organizadoras y organizadores de este evento por este espacio, en especial del coloquio. Para mí ha sido muy, muy importante escuchar los comentarios de Elizabeth y de Lorraine frente a mi trabajo. En realidad, pues, son comentarios que me ayudan a aterrizar la propuesta, que obviamente pues también los voy a discutir con mi tutor. Frente a los comentarios, pues, Sí, hay una parte que me faltó como mencionar ahí un poco y es cómo voy a hacer ese trabajo. Y efectivamente, si vamos a hablar de subjetividades, pues hay que dialogar con los sujetos. Entonces, sí están planteadas hacer algunas entrevistas. Hemos seleccionado algunos profes de contaduría que lleven por lo menos más de 10 años trabajando en docencia y que puedan dar cuenta como de estos impactos que ha tenido este ejercicio que vamos a hacer de la construcción del archivo de documentos gubernamentales, de estos discursos gubernamentales, cómo han impactado el lenguaje y el discurso de los docentes de contaduría. Y no solamente a través de entrevistas, sino también revisando su producción académica. Yo creo que allí podemos encontrar unas pistas interesantes. De hecho, con el tutor hemos estado discutiendo pues, la posibilidad de también trabajar con algunos instrumentos con estudiantes, pero pues bueno, estamos decidiendo ahí esa parte.
Entonces, pues sí, muchas gracias porque me faltó esa parte y lo agradezco mucho porque precisamente el lunes debo presustentar el proyecto dentro de la línea de investigación. Entonces, este espacio pues, fue maravilloso, me cayó como anillo al dedo. Lo agradezco mucho. Quiero también felicitar a Sergio por el trabajo. Obviamente, pues como lo acabas de mencionar, tiene que ver mucho con la línea que me interesa, de lo crítico que he venido trabajando pues hace algún tiempo. Me gustó mucho tu presentación, muy interesante el trabajo, creo que también vas a tener ahí unos resultados interesantes que a muchos nos interesará conocer. También pues para cualquier cosa estoy presta para el diálogo contigo para que podamos conversar no solo de tu trabajo sino del mío también, porque creo que también puedes aportarme muchas cosas desde tu experiencia y desde tu estudio. Entonces, pues, nada, me resta, pues, muchas gracias de verdad a todos por la participación, por la escucha y los comentarios. Gracias, Fabiola. No sé si alguien del público tiene algún comentario adicional. Bueno, entonces... muchas gracias a todos por su participación, a los expositores, a los comentaristas, a los que escuchamos atentamente esas propuestas y esos trabajos en el marco pues, del evento del Quinto Congreso Global en Contabilidad y Finanzas. Esperamos pues haya sido de su agrado este espacio.